Este vídeo es un remake de uno que hice hace tiempo, pero esta vez contará con mejor edición e información más actualizada, ya que no me gusta cómo quedó el anterior. Recordad que todo lo que voy a decir está sujeto a cambios, y posiblemente mucho de lo que diga cambie cuando el juego sea lanzado. Así que hoy, en PB Zone, vamos a volver a daros 20 datos sobre Chrono Odyssey que quizás no sabíais. A pesar de que el blog de PlayStation dice que todas las clases tendrán ambos géneros, en todo el material que tenemos disponible, cada clase ha sido mostrada con un único sexo y modelo de personaje, siendo por ejemplo la Montaraz siempre una elfa, o el Berserker siendo siempre un gigante masculino, como los del Black Desert Online. Cada clase dispone de al menos 3 armas en su arsenal, aunque solo podremos equipar 2 a la vez, pudiendo intercambiar entre estas 2 como queramos. Conocemos al menos 2 tipos de armas para cada clase, y la tercera de algunas de ellas. El espadachín es el clásico arquetipo de guerrero con armadura de placas que lucha cuerpo a cuerpo. Las armas que utiliza son la espada y escudo, la gran espada y las espadas duales. He de recalcar que los tipos de escudo que utiliza son todos de tipo triangular, y sus armaduras, a pesar de ser de placas, no son excesivamente voluminosas, permitiéndole mantener una buena velocidad en combate. La Montaraz es una habilidosa arquera que tiene la capacidad de lanzar flechas mágicas a pesar de tener un carcaj con flechas físicas en la espalda, pero también es diestra cuerpo a cuerpo, con el uso del estoque como arma secundaria. Desconocemos cuál es su tercera arma. Durante todas las fracciones de gameplay que tenemos, siempre se la ve vistiendo armaduras de cuero. La hechicera es la maga principal del juego, utilizando hechizos de los elementos fuego y hielo, siendo capaz de infligir estados alterados como congelación y además ofreciendo soporte o en su defecto healing. Esta tiene skills de punto fijo, y conocemos 2 de sus 3 armas, el báculo y el libro de hechizos. En todo el gameplay solo se la ve vistiendo túnicas o vestidos. El paladín usa armadura de placas, pero a diferencia del espadachín, todas las armaduras que este porta son mucho más voluminosas. Es capaz de emplear poderes eléctricos y de luz. Sus armas son la maza y el scutum, lanza y scutum y la pica. No tenemos muchos más detalles sobre esta clase, pero está claro que va a ser una de las clases más defensivas del juego, y por el gameplay tiene pinta de que también va a ser medianamente lenta. El Berserker utiliza un modelo de personaje distinto del resto de personajes masculinos, asemejándose a un gigante del BDO, como mencioné antes. Utiliza armaduras de bárbaro, siendo estas mayoritariamente compuestas por cuero, algunos remaches de metal y dejando partes de su cuerpo al descubierto en todas sus armaduras. Hemos visto que utiliza hachas duales, hachas a 2 manos con las cuales puede bloquear ataques, y además de esto, también utiliza hojas duales similares a las hojas del caos de Kratos. La asesina viste armaduras de cuero muy similares a la de la Montaraz, sus armas son las armas de puño, el rifle y el sable, ofreciéndole versatilidad y dinamismo en el combate. Contrariamente a lo que dije en mi primer vídeo, la asesina no utiliza dagas duales, sino que el extremo de las armas de puño termina en una cuchilla, haciéndola parecer dagas. Sabemos que el juego tiene sistema de agro, ya que en todos los combates grupales los bosses siempre están atacando a alguien con escudo, ya sea un paladín o un espadachín. Además, es posible que también tenga rol de support o healer para la hechicera, ya que en varios clips la vemos castear lo que parece ser un hechizo curativo. Como ya mencioné antes, a pesar de que la Montaraz lanza flechas mágicas teniendo un carcaj con flechas físicas, estas sí que aparecen clavadas en los monstruos cuando impactan. Y un detalle muy importante es que las flechas clavadas aparecen aleatoriamente en la zona del monstruo golpeada, sin seguir la trayectoria de dicha flecha. El hecho de que solo aparezcan en la zona golpeada nos indica que las distintas partes del cuerpo de los monstruos tienen distintas hitboxes, de manera similar a Monster Hunter, lo que implica que probablemente veamos monstruos con algunas partes más débiles que otras. Uno de los efectos más notorios de los combates es el hecho de que cuando golpeamos creamos una cicatriz en la zona golpeada del monstruo, que desaparece tras unos segundos. De manera similar a las flechas, estas cicatrices se generan aleatoriamente en la hitbox golpeada,
sin seguir la trayectoria del ataque. Algunos ataques de alta potencia están telegrafiados, indicándote el área de efecto donde se recibirá el daño y facilitando esquivarlos. Este es un sistema que es cada vez más común en los MMOs y no debería extrañarnos que lo tenga. Lo que sí me extraña es que haya visto tan pocos ataques telegrafiados en todo el material que hay sobre el juego. El contenido confirmado es el de Reino vs Reino para PvP y mazmorras procedurales para PvE. En la mayoría de combates grupales se suelen ver siempre 5 jugadores, por lo que entiendo que este será el tamaño base para los grupos, excepto por supuesto en los warbosses. El cronodetector es un elemento muy importante en la historia que nos permitirá revivir o alterar eventos y explorar otras líneas de tiempo, aunque aquí voy a comentar su utilidad a nivel de gameplay. Este nos permite parar por completo los enemigos normales en un área pequeña alrededor del personaje, rebobinar al personaje unos segundos, pero solo al personaje, ya que como podemos ver en el clip, ni los enemigos ni las piedras que levanta al golpear el suelo son rebobinados. Y por último, se nos especifica que es necesario para sobrevivir a ciertos desafíos que de otra forma nos matarían. Vamos, lo que se traduce en que debemos usarlo para evitar mecánicas de wipe. Durante todas las escenas de gameplay real podemos ver cómo todos los enemigos normales mueren con físicas. Esto es algo cada vez más común en los videojuegos y no es una tecnología nueva. Pero esto, junto con los fallos de clipping que infestan el tráiler, nos muestran qué partes son reales y qué partes son CGI. Eso sí, en el tráiler las escenas tienen muchísimos filtros para que parezca más bonito e impresionante de lo que realmente es. Para ver los gráficos reales del juego, los pequeños clips que cuelgan en Twitter son mucho mejores. El compositor de la banda sonora es Chris Velasco, que aunque muchos no lo conozcáis, sus bandas sonoras sí que os sonarán, ya que ha compuesto para sagas de videojuegos como God of War, Mass Effect, Darksiders, Assassin's Creed, Blade and Soul o incluso para el mismísimo Bloodborne. El mundo de Setera es donde tendrá lugar la mayoría del juego. Se trata de un mundo abierto que cuenta con cambios climatológicos y además el blog de PlayStation también nos confirma que tendrá estaciones. Posee una gran variedad de biomas según los concept arts, de los cuales conocemos dos nombres, Green Grassland, que podemos ver parte en los trailers, y el desierto de Samara. Los poderes opuestos son los bandos que conforman el mundo de Setera. Estos son el vacío, los cuales son los principales antagonistas del juego. Poco se sabe de ellos, más allá del hecho de que su objetivo principal es el de destruir todos los mundos. Sus miembros son inmortales, y la única razón por la que podríamos matarlos en el juego es por el hecho de que el mundo de Setera es quien los está debilitando al intentar resistirse a ser destruido. Las criaturas que el vacío crea están basadas en criaturas reales de otros mundos o del propio Setera, ya que, por ejemplo, sabemos que el dragón del vacío está creado en base a los dragones de Rodinia, una región del juego. Los líderes del vacío son llamados los grandes y tienen la capacidad de corromper a otras criaturas. Los guardianes son los protectores del mundo de Setera. Muchos de ellos provienen de otros mundos que fueron destruidos por el vacío, y ven a los jugadores como peligros andantes ya que son fácilmente corrompibles por el vacío, haciendo que sean una amenaza que deben ser eliminada para proteger su nuevo mundo. Estos actúan como bosses de manera similar a los propios guardianes del Lost Ark. Los quebrados son las criaturas y humanos que han sucumbido a la corrupción del vacío, la mayoría carece de conciencia y se mueven por puro impulso. La gran mayoría de los quebrados consisten en seres no muertos cuya energía vital ha sido robada por el vacío, y esto provoca que ataquen a toda criatura viva al alcance en un impulso primordial por intentar absorber esta energía vital robada. La líder de los quebrados es Gaiana, la maldita, una antigua santa. El motivo por el que se convirtió en la líder de los quebrados es desconocido. Los parias son grupos de bandidos armados que están en guerra entre ellos. Estos grupos provienen de distintos mundos y han convertido a Setera en un campo de batalla gigantesco. Concretamente, son muy hostiles contra los recién llegados al mundo de Setera, ya que quieren todo el planeta para ellos solos. El jugador se encuentra en el bando de los movedores de mundos, aunque más que un bando, esto es un término utilizado para todos aquellos humanos que han llegado a Setera huyendo de la destrucción que el vacío ha provocado en sus mundos natales. Se dice que estos están bendecidos con una gran fuerza y suerte que les permite sobreponerse a multitud de desafíos y enemigos formidables. Tras su llegada a Setera, se dividieron en 3 grandes facciones que cooperan para garantizar la supervivencia de los movedores de mundos.
Sin embargo, cada una mira primero por los intereses de su propia facción antes que por el bien común. Enpixel es el estudio de desarrollo de Chrono Odyssey. Es un estudio que ha realizado pocos juegos y la mayoría son porquerías NFT. Sin embargo, en una respuesta a un tweet, confirmaron que el juego no tendrá NFTs. Aunque eso no significa que no tenga conveniencia o elementos pay to win. Recordemos que es un MMO coreano. El estudio tiene unos fondos de 120 millones de dólares y un total de 98 empleados. La narrativa principal gira en torno a los miembros de una organización llamada Ibrahim, los cuales se embarcarán en una peligrosa aventura para lograr derrotar a los 12 dioses antiguos, de los cuales no tenemos más información, aunque sí algunos clips de lo que parecen ser sus estatuas. Espero que este vídeo haya sido mejor que el anterior y os haya aportado más información. Recordad seguirme en mis redes sociales para más contenido sobre MMOs y RPGs. Hasta otra, y que el RNG os acompañe.